Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Todo Uruguay aquí por la pantalla de BTV, renovando este encuentro que ya tenemos todos los días, de lunes a viernes, aquí por la pantalla de BTV, como siempre recorriendo nuestro país. Y hoy tenemos propuestas y vamos a comenzar por el departamento de Rocha, más precisamente por la localidad, el balneario La Paloma, porque se está preparando una fiesta muy tradicional. Es la tercera edición de la Fiesta del Chocolate, que va a tener lugar en los primeros días del mes de julio nomás, con lo que tienen que ver las vacaciones de ese mes en los más pequeños. Pero ya él es el encargado de contarnos acerca de esta actividad, Johnny Casella. Esta comunicación llega a ustedes gracias al servicio 5G de Antel y los móviles de Motorola. El municipio de La Paloma, conjuntamente con distintas organizaciones sociales, está organizando la tercera edición de la Fiesta del Chocolate en el balneario La Paloma en el mes de julio. Viene una tercera edición de esta fiesta que llegó en invierno y la verdad que nos cambió el humor, nos cambió la vida todo, ya que tuvo muy buenas repercusiones y en las dos ediciones anteriores la disfrutamos muchísimo entre todos los coorganizadores o la gente que participa de la organización de esta fiesta. Y quienes se benefician también, ¿no? Que son más de... El año pasado fue récord, 18 instituciones que participaron, que se benefician de esta fiesta. Y este año hay 18 instituciones también. Y bueno, contento, ya está confirmado la fecha, 5, 6 y 7 de julio. Ya están los artistas también, vamos a tener artistas muy importantes y de todo tipo de estilos musicales, y danza, música. Bien, bien diverso, para niños, para toda la familia, como siempre, la Fiesta del Chocolate. Va a estar el viernes cerrando Papina de Palma. Van a ver artistas locales como Brisa Pasarino, como Nora Piace con un espectáculo de tango, Papanata, un espectáculo, y Papanata y los Duendes con su espectáculo para niños. El sábado va a estar cerrando un grande de la música uruguaya, como es Luciano Supervil, junto a otro grande, Juan Casanova. Y bueno, para el domingo tenemos la presencia de una nueva estrella que ha surgido acá en nuestro balneario, como es Brisa Star, con un show que nos hace bailar a todos. Así que nada, invitar a todo el mundo a venir a La Paloma en vacaciones, 5, 6 y 7 de julio, y a probar mucho chocolate. ¿Cómo surgió esta fiesta de chocolate para quienes no la conocen? Y bueno, el municipio, desde que comenzó esta gestión, uno de los objetivos que ha tenido es romper la estacionalidad y generar actividades fuera de temporada que puedan mover la economía local, ayudar al turismo, colaborar con las instituciones y que venga gente a La Paloma fuera de temporada. Y ahí es que armamos una agenda con tres fiestas importantes, como es la fiesta de la pesca artesanal en Semana de Turismo. En invierno había que hacer algo que nos atrajera y que nos diera calor, y ahí surge la idea del chocolate caliente. Y bueno, y después la fiesta del mar en diciembre, previo a la temporada, también con todas actividades marítimas y en relación a la playa y disfrutando ya un adelanto del verano. Esta fiesta, particularmente la del chocolate, tiene una parte también de concurso donde se elige, por ejemplo, el mejor chocolate caliente. Así es, las organizaciones que se benefician son quienes producen las distintas recetas de chocolate, pero a su vez todas venden chocolate caliente con su toque de magia, y hay un jurado que va a estar probando todos esos chocolates, y a partir de ahí el domingo se va a entregar un premio, una mención al mejor chocolate, como lo hemos venido haciendo tradicionalmente en esta fiesta. Pero también le tienen que dar un color a su stand y darle una magia, que también compiten al mejor stand de la Fiesta del Chocolate. Estamos hablando que se arma una gran carpa acá en el centro de La Paloma, una carpa de unos 400 metros cuadrados, donde ahí están las organizaciones, pero también afuera de la carpa hay todo un paseo artesanal, gastronómico, de emprendedores locales, bien atractivo, muy lindo, y es durante todo el día. Comienza un rato antes del mediodía y se va hasta las 8, 9, 10 de la noche. En el caso de esta fiesta, es una fiesta con entrada totalmente libre. Así es, todas las fiestas que organiza el municipio son de entrada gratuita y abierta a todo público y para todo público. Hay atractivos y hay diversidad de estilos musicales y de atracciones para que puedan disfrutar toda la familia. El municipio apoya con cierta cifra de dinero, pero también me imagino que colabora el ministerio y otras instituciones para esta ocasión, Sergio. Todas estas fiestas que organiza el municipio son financiadas en su mayoría, casi el 99%, por apoyo de ministerios
entes como Antel, como UTE, como Ministerio de Turismo, y muchísimos emprendedores, comercios locales que ponen su granito de arena. Entre todos hacemos una gran fiesta o varias grandes fiestas que se financian solas y se recauda lo que hemos venido cerrando en los últimos años. La recaudación ronda el $500,000 entre las instituciones que participan de ello. En este evento, además de la comunidad del balneario La Paloma, se benefician diversas instituciones sociales. Exactamente, ese es otro de los objetivos que tiene estos eventos, que los que se benefician de las ganancias de estas fiestas son instituciones locales. Son comisiones de escuela, comisiones de CAIF, comisiones de jardín, cooperativas de vivienda, clubes deportivos, en fin, y todos ellos producen, tienen su stand para, en este caso, producir chocolate, y las ganancias son enteras para ellos. Y rondan el promedio del $500,000 por evento, entre las 15 y 18 instituciones. La fecha es 5, 6, 7 de julio, ahí cuando terminan las vacaciones escolares. Las actividades comienzan a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, invitarlos a todos. Van a ver maestros chocolateros haciendo demostraciones también de las diferentes formas de chocolate, y con esculturas y con cosas bien atractivas, todo con el chocolate. Y bueno, el apoyo más importante que tenemos también es de la empresa Puratos, que pone todo el chocolate para las instituciones, lo dona y les da una clase previa al evento para cómo manipularlo y cómo utilizarlo mejor a ese producto. Y bueno, hasta ahora ha sido un éxito, estamos muy contentos y con una expectativa. Ahora, invitando a todo el mundo que venga a La Paloma 5, 6 y 7 de julio a disfrutar de la tercera fiesta del chocolate. Bueno, y muy linda actividad en la que también están presentes diferentes organizaciones, como son las escuelas, como son los liceos, entre otros, para hacer de esa fiesta un evento tradicional de La Paloma. Así que tome nota, y si anda cerca del balneario, dese algunas vueltitas y a tomarnos un rico chocolate caliente. Hacemos la pausa en todo Uruguay. Tras la misma, vamos a hablar de hongos. ¿El hongo? El hongo que usted conoce para aderezar, para utilizar al escabeche, para comer. Quien va a ser el encargado de contarnos acerca de eso va a ser Daniel Zucchetti, pero en un ratito nada más.